él hace la bicicleta. Esto para mí es pan de nuez comido. ¡Gorda floja! ¡Sí, no llena! ¡Alguien llena los demás! ¡Cambio, cambio! ¡Pancita! ¡Móvete! ¡Hola, no, hola! Esto hay que acelerarlo un poco, así no va. Hay que darle ritmo. Buen trabajo aeróbico. Volando, cambio. A ver, vení, vení, haz un poquito de step conmigo. Salón. Vamos a subir, a subir. Dale, Álvaro. Dale, dale, Álvaro. Para, no vale, no vale. Dale, promovete, Álvaro. Dale, ponete dura. Fuerza, fuerza. Ay, 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 ay,
vida. Por eso yo te doy mi corazón. Entonces ponemos la levadura. Subí la música, Coco. Ponemos agua tibia para fermentar. Fermenta la levadura. Ahí está. Muy bien. Y tenemos acá harina blanca, una harina espectacular, la harina que usamos nosotros siempre, ¿no, Gerard? Pero está todo bien. Es la harina que usamos todos siempre. Por supuesto. Nosotros, una harina blanca. Esa harina... Es muy blanca, es fantástica. Esta harina 4-0. ¿Qué pasa? Punto, 4-0. Gerard, ¿estás con problemas, Gerard? 4-0, blanca, blanca, que se diferencia de todas las demás. Le vamos a poner un poco de sal, porque a mí me gusta saladito. No. Está como loco. Después de que se sacó las zapatillas, está como loco. Bueno, le vamos a poner la levadura fermenté, ¿eh? Y le vamos a poner acá unas nueces. ¿Qué pasa, Gerard? ¿Estás nervioso? No, no, está todo bárbaro. ¿Tuviste algún problemita? No, está todo bien. No, está todo bárbaro. ¿Hice alguna macana? No, está para nadísimo. Nunca. Para bueno, nadísimo. Fíjate que este pan, en vez de llevar harina integral como los demás panes de nuez que he hecho, es todo harina blanca. Es un pan sano, no tiene materia grasa, ¿viste? Uh-huh. Es como un pan de campo con nueces. O sea, se nutre de la grasa de la nuez, nada más. ¿Viste? Y del que la come. ¿Viste qué culta que estoy, María? Qué bárbaro, sí. Mar, qué vocabulario. ¿Viste? Sí. La verdad que sí. Me siento orgullosa de mi vocabulario. Ahí está. Es más, salí en los diarios ayer. ¿Leíste el diario? Salí en los diarios. Estoy con Giordano, ¿no? Por el vocabulario. Le estoy dando unas clases a Robert. Va bien, me interpreta. Nos entendemos entre los dos. Bueno, muy bien. Entonces ahora sí, aparte se le pegan los amuletos como a mí también. Sí, los 22. Jugar al 23 mañana, por favor. Hoy es el 22, pica. Hay que jugar al 22 hoy. Ahí está. Ponemos y vamos a amasar con garra, ¿eh? Vamos amasando, amasando, incorporando bien toda la cantidad de masa, ¿eh? Que vaya quedando una... Esta masa, como no tiene elementos grasos, vos fíjate que queda como contenida, ¿eh? Nunca va a quedar muy babe. Ahí está. Muy bien. Hace fue una película buenísima, lo que sí no entendí el final. Era... Ah, fantástico. Quiero que la vayan a ver todos. Perdón, ¿cómo se llama? Sin embargo, bajo sospecha. Vayan a ver. ¿Cómo no entendiste el final? ¿Cómo que no entendiste el final? ¿Lo entendiste? Es lo más lindo, el final es más fácil. No, no se entendía, porque era mucho suspenso. A mí me gusta, me estoy dando cuenta que el rubro de suspenso es el que más me gusta. Ah, eso está así, ¿viste? Y que te tocan y... Y esta fue... ¿Vos la viste? ¿Alguien la vio? ¿En serio que la viste? Yo, ¿quién sí, fue el asesino? No me acuerdo. Sospecho. No, pero no lo cuenten acá. Yo voy a contar la parte del negro. Uy, con Hackmo. ¿Qué quiere que...? No sé, no me entiendo. El tipo entrega la cabeza por la mujer. No, le está contando Coco, te das cuenta. Pone cara de todo. ¿Qué tipo? Son fatales, che, basta, son terribles. No tienen idea, mirá. Ahora, una chica salió en los hogares y decía que... Decíle a Andrea que hable más fuerte, que no la escucho. Una chica salió en los hogares y decía, qué porquería esta película, a mí me encantó, Gerard. No, es muy buena. Acá. ¿Sabes cuál es? Otra que es muy buena, ¿sabes cuál es? La celda. ¿A la celda? Estoy a punto, mirá. Es excelente. ¿Ah, sí? Mirá, ahora que me lo decís, Gerard, esta noche voy. Qué malo. Amaso. Mañana ponemos nosotros las piñas. Descargo, no voy a despegar mi masa porque, viste, hoy siento que estoy lenteja, sí, estoy un poco lenteja, pero bueno. Bueno, es lunes. Pero qué lindo lunes, bueno. Hoy me levanté y sentía que era un día, lindo día. Lunes, precioso. No era el lunes de siempre, es un lunes diferente. Ahí está, lunes otra vez, sobre la ciudad, la gente te ve. ¿Viniste pedaleando esta mañana? ¿No puede ir la receta? Dejamos esto leudar. Mira qué lindo, parece una bocha. Dejamos esto leudar y entonces lo tenemos aquí. ¿Qué hacemos? En este caso hacemos unas baguettes. Voy a desgasificar el pan. Me sacó toda la parte de gases. Los desgasifico. Se ríe. Dejémoslo así. Y lo voy a hacer tipo brochet hoy. Ahí está. Sí, pensé que te ibas para otro lado. Vamos a anotar la receta de este pancito y luego hacemos la ensalada, ¿sí, Gerard? Bueno, vamos. Mira, para este pan de nuez, que no es como el que hacemos siempre, sino que es otro distinto, para el fermento necesitamos... 50 gramos de levadura fresca. Una cucharadita de azúcar. Media taza de agua tibia. Y para la masa... 1 kilo de harina 4-0. 20 gramos de sal. 300 gramos de nueces tostadas. Agua tibia en cantidad necesaria.
esto, cocinarlo, cortarlo, mirá qué rico el pancito, y le vamos a poner crostini, o sea, un queso de cabra, un crostini, un crotén en su defecto, crotén se dice, crotén, ahí está. Un quesito bien rico, le vamos a poner rebanadas. ¿Qué pasa? Ahora sí que estamos todos. Uy, no. Dios los cría y el lento los amo. ¿Qué pasa? ¿De verdad? ¿Qué está pasando? No sé vos, Celina. No sé, lo que pasa es que Luigi está muy loco hoy. No sé qué pasa. ¿Yo qué tengo que ver? ¿Estás hablando de cocinar? Maruja, cocina, por favor, te lo pido, mirá. Me arrodillo, si querés, mirá. Mirá, así, por Dios, te lo pido, arroz, cocina. No jodas más, nada más, nada. Todo mal. Se movió todo hoy. Está todo mal, si no sé qué pasa. ¿Será que me mandaron algo hoy o me tomé algo en la leche? No sé qué hice, bueno. ¿Vos, hoy tú, no, sabes que hablando de la leche estaba fea, la tuve que tirar? Fue eso entonces, Maru, fue eso. Está mal, qué fea la leche cuando está mal. Bueno. Entonces, ahora sí, lo que hacemos es cortar, colocar el quesito, ponemos un poco de orégano y esto... ¿Dónde está? En un pozo, le salió la voz dentro de un pozo. Entonces ponemos acá todo y esto se derrite en el horno a la chapa. Marian ya tiene todo listito. Con oreganato, Marian, vení, hacete cargo de estas, qué ricas. Mirá, Piquita, te voy a dar... No, pero no, ahora le vamos a dar manzanita. Ahí está, manzanita. Uy, que está sudando la gota gorda, manzanita. Pobre no santo. Pobre manzanita. Bueno, la salada es muy simple. ¿Cómo estamos hoy, eh? Es poner esta lechuguita, qué linda, me encanta. Lechuga de manteca, mantecosa, lechuga criolla. Hay que comer todo tipo de lechuga, ¿eh? No escatimar ninguna. Verde. Sí, lechuga verde. Sol. Lechuga verde. Siempre, siempre con hojas enteras la lechuga. A mí me gusta con hojas enteras porque, no sé, me gusta más. No me gusta la lechuga cortadita, me gusta así. Ahí está, ponemos una linda, sacamos todo lo que es feo. Fácil. Menos trabajo, por eso te gusta así. No dije más nada, sigamos. Entonces, sigamos así. Ponemos todo así como un coral. Como un coral, ponemos berro. Limpien berro, limpia el berro vos, Luigi. El berro, hay que sacar las hojitas, limpiamos todo el berrito. Hace muy bien el berro. Eso sí, viste, por ejemplo, comés de noche y vas al baño 400 veces. Porque tiene un efecto para los riñones. ¿Cómo se llama? Sí, tiene algo. Es diurético. Ahí está. Le cortamos a las endivias el corazón y María me va a cortar los tomatitos que ya están pelados sin cáscara. Entonces, le corto lo amargo a la endivia, que es tan rica la endivia. Ah, le vamos a dar manzanita para que se refresque un poco. Ahí está, le ponemos endivias, todas endivias alrededor. Es una ensalada fresca, una ensalada veraniega. Sí, Mariam. Ahí está, los tomatitos pelados sin cáscara. Vos sabés que el tomate pelado te hace bien porque no te... Uy, están ahí en plena tranza mientras hago la ensalada. Sí. Los dos. Qué cosa, che. Esperen un poquito, ya lo termino. Está todo bien. Estamos hablando de Nochero y Vicky, si no sabías. En casa, te indico. Bueno, escuchame bien lo que estaba contando. Resulta que... El tomate, vos sabés que sería bárbaro que lo pudieras pelar, como por ejemplo sacarle los gajos a la fruta, ¿viste? Sin la piel, porque es mucho más sano todo. O sea, no se te hincha la panza, lo puedes comer, no te... Eso, no se te hincha. Ah, ese es mi problema. Entonces. ¿Viste, Álvaro, cuál era el problema? Claro. Te comes todo con cáscara, vos. Claro. Puedes estar mucho más livianito, ¿entendés? Mirá qué lindas endivitas. ¿Cómo tenemos? Tenemos ahí los... Ya los tomatitos. Estoy un hasta poco... los alfajores se come con cáscara. Traje alfajores de Mar del Plata, para todos ahí. No sé, nosotros no vimos nada. Sí, yo tampoco, Maru. Sí. ¿Cómo que no, eh? El que no lo vio porque es un pavote, se distrajo y bueno. Hay que ser rápido. Perdón. Y sí, Gerard, si no sos rápido en la vida, los apagones. No, que me parece que hay otro que fue más rápido que yo. Sí. ¿Ah, sí? Uh-huh. Sí, hay uno que se sacó dos, lo vi. ¿Dónde está? Anda por ahí. Uno que me vino ahí, sí, lo vi, con dos. Y bueno, es así. La vida es así, ¿viste? La viveza criolla, la Argentina. Ya lo vamos a casar. Ahí está. Mirá qué lindo, vamos a poner otro corazón. Tomatines peladitos, ahí está. Muy bien. Tomate perita. A mí me encanta el tomate perita. Es algo que me encanta. Bueno, tenemos la vinagreta lista, María. Sí, sí, está lista, Maru. Ahí está. Voy a poner un poquito más de tomate, porque el tomate es sano. ¿Viste que el tomate es algo sano? Gerard, ¿estás comiendo tomate? Últimamente bastante. Bueno. Me gusta que comas tomate. Ahí está, ponemos el tomate. Mira, corazón de tomate. Ahí está. ¡Opa! Y ahí se vienen nuestros crotén. Mira qué bueno, la vinagreta la tengo por ahí. Esto es una exquisiter. Acheto, ahí. Aceite de oliva, sal y pimienta. Ahí está. Acuérdense de todo lo de la zapatilla. ¿Cómo estará la señora que se ganó un televisor?
De remedios de... Chocha de la vida. Sí, ¿no? Chocha de la vida. Debe haber ido a todos remedios de escalada. Yo pensé que era la salada. Remedios de escalada. Ahí está, tenemos... Mirá qué rico esto. Ahí le ponemos una ensalada veraniega, deliciosa, una delicia total. Vamos a la receta de esta ensalada espectacular. Vamos, Marian. Vamos. Muy bien, para esta ensalada de queso de cabra, crostini, ¿no? Necesitamos. Crostini de queso de cabra, exacto. Uh-huh. Necesitamos dos quesos de cabra. Dos plantas de lechuga. Un atado de berro. Dos endivias. Cuatro tomates pelados. Una cucharada de orégano. Una taza de aceite de oliva. Media taza de vinagre. Sal y pimienta. ¡Ay, impresionante! Mirá lo que es la ensaladeta, una delicia total, una espectacularidad, riquísima. Bueno, Mel, sí, estoy un poco lenta hoy, no sé qué me pasa. ¿Cómo se llama la señora? La señora una divina, me paró por la calle. Es más, lo felicito a Barney por la mujer que tenía, me encantó eso, ¿viste? Que los hombres siempre te están tirando palos. ¡Qué feo! ¿El nombre? No me acuerdo. Bueno, hola Maru, ¿qué onda? Mauro me pone. Soy Sergio, tengo 22 años, me encanta cocinar y por supuesto mucho más si son tus recetas. A pesar que trabajo siempre, me las arreglo para mirar, ya que si en el laburo está el jefe, dejo grabando la video sin que lo note. ¡Upa! Mirá qué bueno, repiola. Y a la noche antes de dormir lo veo, sos el postre de mi día. Jejejeje, qué divino. Sos súper divertida y estoy seguro que vas a crecer cada día más y más porque tenés todo para ser una diva. Vas a crecer, qué divino, me encantó. Muy talentosa, muy profesional y muy divertida y bonita. Aparte, esa sonrisa que me mata. Chao, Mauro, lo mejor para este 2001. Suerte, Sergio. Un maestro, Sergio, lo voy a encuadrar y me lo voy a poner en mi mesa de luz todos los días. Ahí está. Saludar y felicitar. Hola, Maru. Quiero felicitarte por tu éxito en Sabor a mí. Vemos todos los días tu programa y nos encantan las piletas que le pones. Gracias a vos, nuestra mamá por fin hizo algo rico. ¡Opa, la mamá! Así que te lo agradecemos y esperamos que sigas haciendo todas esas cosas ricas que vos hacés. Te mandamos un beso enorme, Ludmila y Matías Rivero. Te cuento que aquí en Marcos Juárez, provincia de Córdoba, tenés una gran audiencia. Todos hablan de tus programas, tu espontaneidad y tengo una pregunta de parte de mi hija María Florencia. ¿Qué quiere decir ete aquí? Sí, nunca lo pensé que quiere decir ete aquí. ¿De dónde vendrá? Bueno, me encanta, voy a averiguarlo, te lo prometo. Me encanta que transmitas buena onda ya que nos falta nos hace, es verdad. Desde ya un beso grande y mandamos un beso a la familia Sara Tiegui. Saludos, Cristina, un beso gigante. ¿Qué beso? Librito tenés. Ven conmigo, ven. Hoy estaba escuchando en la radio que Cristina Aguilera estuvo no sé qué en alguna conferencia. Sí. Y yo pensé que iba a hablar de mí, Cristina. Cristina, me debes una charla, algo, decime, Cristina. Decime que la estás levantando en palabras gracias a mí, Cristina. Me gusta este efecto. Esto es una pavada, les juego un desafío. Chicas, chicos, hombres, todos, mírenme. Chicas en casa. Chicos y chicas, hombres, mundo, todo Uruguay presente, que me está mirando también. Bueno, concéntrense. Esto es un postre veraniego, es un postre que en una patadita lo haces. Ustedes, todos ustedes que están acá, si quieren hacer lucir a sus mujeres, algo de amor, darles, cocinen esto, Gerard, ponete las piletas. Bueno, harina, una harina espectacular, blanca. Una harina que usamos siempre. Sí. No pasa nada, ahí está. Exactamente. Ponemos sal, me gusta la masa saladita. Cuatro ceros, ¿no? Ponemos cuatro ceros. Ponemos manteca. ¿Qué pasa, Nacho? Se vino por acá, miralo, Nachito. Ahí está, ponemos manteca y vamos uniendo. Hay un niño, qué lindos que son los niños, cómo los quiero. Ahí está, ponemos manteca, vamos deshaciendo con nuestros deditos. Es un efecto lavarropas. ¿Qué estás haciendo? Robando. El robo de la corona se llama. Para Coco. Está terrible, tan terrible, mira. Bueno, sigamos. Entonces, ahora lo que hacemos es colocarle agua fría, ¿eh? Agua fría, colocamos agua fría. Este aquí que le colocamos un poquito de agua fría. Es una masa fiel, esta sí que la hice muchas veces la masa, pero no el pastel. Porque viste que la cocina es así. La cocina tiene como unas bases y de ahí en las bases vos vas creando, ¿viste? Claro, son las variantes. Aparte de ser, comieron un montón, así que hoy es un día tranqui. Bueno, tampoco engullirse. ¿Engullirse se dice? ¿Tranqui? Sí. De quedarme solamente tú porque me enloqueces. Ay, se armó toda la masa lista, Marian. Sí. Ah, yo pensé que no. Bueno, está todo dicho. Entonces, terminamos de amasar la masa. Marian ya la puso dentro. Y simplemente lo que hacemos, vamos al mercado y nos compramos. Al mercado, en el supermercado hay ahora, ¿eh? Compramos frutillas, compramos arándanos, compramos frambuesas, todas las frutas que te gusten. Este aquí que te aclaro que lo puedes hacer con duranos, con manzanas, con lo que vos quieras también, ¿eh? No hay problema. Y si lo querés hacer con manzanas y con nueces, también lo puedes hacer. Y zuquiti. ¡Pum! No me salió. Entonces ponemos las frutillas de acá. Écale. Pones frambuesas. Qué rica la frambuesa fresca. Venga. Sí.
Ponemos arándanos. Le ponemos azúcar. Es un pastel, ¿sabes qué es un pastel de vacaciones esto? Es un pastel, ¿sabes qué me imagino? Un pastel de Jardines del Sur, siendo de picnic. Qué lindo. Así tirados en el piso y comemos este pastel. ¿Eso qué es, fécula o harina? Esto es fécula o harina. Podés colocarle cualquiera de las dos cosas. Me trabé por eso. Pues puedes colocarle cualquiera de las dos cosas, pues para que los jugos de la fruta se espesen. Bueno. Y le colocamos canela, que queda tan rica. Bueno, simplemente lo voy a poner acá en el molde. ¿Eh? Los chicos van diciendo la receta mientras yo termino. Bueno, vamos. Ahí está, vamos. Muy bien, para... Sí, entra todo. La receta. Para, claro. Perdón, ¿es pie o es pie? Es un pie. Es un pie, ¿no? De frutos rojos. Bueno, para la masa necesitamos... Pará, que te cuento algo. No me cuentes nada porque no tenemos tiempo. Para la masa necesitamos 400 gramos de harina 4 ceros. 200 gramos de manteca. Una pizca de sal. Y agua cantidad necesaria. Y para el relleno... Un kilo de frutillas. Y 500 gramos de arándanos. 500 gramos de frambuesas. Porque tiene también 4 cucharadas de fécula de maíz. Una taza y media de azúcar. Una pizca de canela. 50 gramos de manteca. Azúcar para espolvorear. Very good. Bueno, le haces un reborde como empanada o si no simplemente lo cortás acá. Está hasta los bordes porque esto va cayendo. ¿Viste? Mirá, la fruta todo decanta. ¿Ves cómo en la vida todo decanta? Yo te digo siempre, bueno, acá la fruta decanta, le pones más que mantequita y azúcar. Mirá lo que es eso. Esto ya lo verás. Es una delicia, es una exquisitez. Déjalo enfriar, no seas glotón. Lo que pasa es que yo te quería mostrar cómo queda la masa, todo very rustic. Queda una cosa deliciosa y obviamente comelo calentito, Gerard, no te lo comas frío, ¿eh? Ahí está. Mira qué rico, le vamos a dar la manzanita. Me confunde y no la carita, manzanita. Manzanita pobre, le voy a dar un pedacito bien calentito si lo prueba. Muy bien, gracias por estar ahí, por compartir este día tan lindo hoy con nosotros, un día lunes, aprovechá lo que está a fondo. Y bueno, ponete las piletas y hace una rutina como la de Ale. Álvaro, a tu lugar. Vamos, el Lochero. El Lochero y Vicky, vamos todos, todos. Chau, hasta mañana. Vamos, todos ahí. Ya, chau. Chau, los quiero, chau.